Está claro que crear espacios como este para que debatir sobre la situación de las personas migrantes y refugiadas es muy importante, ¿no? En tres ejes: capitalismo, fronteras, antimilitarismo, negocio de armas y la figura del refugiado ecológico. El 2, que es el de políticas migratorias y fronteras europeas. El taller número 3, sobre políticas de acogida, y se tratará tanto de políticas de acogida en la Unión Europea hasta el nivel municipal. El taller número 4, aunque la organización se había llamado Discurso Securitario, se llama Ciudades Transfronterizas, y lo que vamos a hablar es de tácticas y estrategias muy pragmáticas para demoler las fronteras en nuestras ciudades. El taller número 5 es sobre feminismo y fronteras, y de lo que vamos a hablar es vamos a intentar hacer una mirada feminista de la migración, vamos a hablar de las mujeres y la guerra, del discurso de las mujeres contra la guerra, y vamos a hablar de la situación de las mujeres en los CIE. El sistema capitalista tiene un problema. La riqueza es finita, pero la ambición es infinita. Y entonces, para cubrir esa ambición, se integra sobre tres puntos: sobre la explotación, la expulsión y la necrotización o muerte de las personas. Hemos tratado de construir un discurso que nos pueda servir para establecer las bases de lo que queremos comunicar en contraposición muchas veces a lo que nos vende la industria. Faltan que las propias personas migrantes y refugiadas sean las que tomen un papel activo, un papel muy importante, un papel incluso de liderazgo en estas luchas, porque al final se trata de sus derechos, ¿no? Y el resto tendremos que estar un poco acompañando a estas personas, ¿no?, para que puedan alcanzar ese éxito. El derecho a tener derechos y ninguna persona es igual. No queremos etiquetas. La inclusión es riqueza. Y las políticas de acogida actuales son de exclusión y criminalización. Reivindicando la libertad de movimiento como un derecho universal, debe ser garantizado mediante políticas de acogida reales y ante su ausencia, desobediencia. Nos hemos focalizado sobre todo en el tema de CIE, financieros y todo lo que hay alrededor. El CIE de los CIE es un objetivo. Y bueno, ¿qué hacemos? Pues hacemos fiscalizar, coordinar, desmontar, movilizaciones, boicotear. Tenemos que aumentar un poco la visión y que sean campañas que sean más amplias, con demandas concretas y que no se vayan tanto en nuestro país. Pensar que esta acción está en nuestras manos y que es una acción de los pocos puede hacer mucho. Que tenemos que prestar mucha atención a todas esas fronteras que se atraviesan, como es la mera estancia irregular. Creíamos que era imprescindible tener este espacio también para construir el debate y poder aplicar su relato para dar a conocer esta estrategia. Las feministas pintamos el premio Podemos el tema de patriarcado y capital de la feminina. Es algo que sabemos porque se repite con una impunidad absoluta y donde las mujeres una vez más estamos invisibilizadas. Importante también cómo las fronteras, los cuerpos de las mujeres son utilizados como arma de guerra, y esto ya sabemos desde hace mucho y incluso escrito sobre ello, pero sigue pasando. Todo el tema del crimen de violencia sexual. Sabemos que la caravana tiene que tener un compromiso político feminista real. Organizar un evento de estos ha sido un trabajo tremendo, que lo ha hecho fundamentalmente la gente de Madrid, y sobre todo a nosotros, ¿no?, los que veníamos de fuera, nos han dejado sorprendidos de esa capacidad, y creo que les queríamos transmitir ese agradecimiento por este trabajo, ¿no? ¿Quiénes están a favor de Caravana Abriendo Fronteras? Un momento.
hacerle es haber estado aquí y haber iniciado lo que puede ser un movimiento que no sabemos hasta dónde llegará. La idea de hacer algo por los refugiados y es la idea que me sigue obsesionando, hacer cosas que les puedan ser a ellos de utilidad, pasar de nuestros propósitos personales y centrarnos en un objetivo común de ayudar a esta gente. En este momento los objetivos están ahí, tenemos trabajo por delante y yo creo que el desafío, sin duda alguna, es seguir incorporando territorio, seguir incorporando diferentes gentes y diferentes movimientos sociales. Para continuar trabajando, lógicamente, es necesario coger, tender puentes y, sobre todo, coordinar entre no solo movimientos sociales, personas que estén con el mismo camino.